venezolanos nos preguntamos cada minuto y cada segundo si verdaderamente estamos entrampados aún ante esta situación que cada día se hace más calamitosa, más grave para todos los venezolanos que están dentro y fuera del país. Indiscutiblemente y de manera muy personal, yo debo decir que sí, Venezuela atraviesa cada minuto y cada segundo el momento más difícil de toda su historia dentro del concepto de la humanidad. Muy bien, hoy los venezolanos argumentamos por las redes sociales, inclusive en nuestros hogares, ¿cómo podemos verdaderamente nosotros salir de esta gravísima crisis? Familia desperdigada a lo largo y ancho del mundo, y cada día que pasa, más divididas desde todo punto de vista. Muy bien, una vez aclarado esta introducción, yo voy a dar una opinión para que usted, ciudadano venezolano, al menos entienda el concepto del por qué estamos entrampados. Indiscutiblemente, los venezolanos no hemos contado durante estos largos 20 años con un compromiso de aquellos que se hacen llamar líderes, líderes de la parte opositora venezolana. ¿Usted conoce quiénes son los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática y ahora se hacen llamar, para tratar de tergiversar y confundirlo a usted, se hacen llamar Frente Amplio? Luego nos aparecen los electoreros, que son los mismos de siempre. ¿Se acuerdan cuando Vicente Díaz era el rector del Consejo Nacional Electoral al lado de Tibisay Lucena? ¿Y de dónde venía Vicente Díaz? De un fatídico grupo que llaman La Colina. Yo pudiera decir hoy que ese grupo seguramente va a cambiar su nombre, así como lo hizo la MUD, y se va a llamar el grupo Los Celestinos. Cada venezolano sabe lo que le estoy diciendo. Yo no estoy mintiendo. La opinión que estoy emitiendo en este momento es estrictamente para que usted, familiar, amigo, conciudadano venezolano, ponga los pies sobre la tierra y analice con su familiar, con su vecino, en su trabajo, en las calles, de que nosotros somos los verdaderos culpables de toda esta situación. Por una sencilla razón: nos hemos dejado quitar la pertenencia, nos hemos dejado quitar el derecho de exigir y nos hemos dejado quitar inclusive la libertad de expresarnos. ¿Por qué? Porque por el lado del gobierno te acorralan con una bendita caja clap. Es decir, quieren matar el hambre de un venezolano o de una familia venezolana con una caja clap. Si hablas mal del gobierno, te quito la caja. Pero si hablas mal de la oposición, no es que te quitan la caja, sino que te quitan el derecho de expresarte. Porque luego los opositores, entre comillas, dicen que eres un divisionista o que eres una de las personas que resta en esta lucha. No, Venezuela. Usted, ciudadano venezolano, tiene la responsabilidad, tiene el deber y el derecho, y el deber ser ciudadano de exigir ya hacia dónde verdaderamente usted quiere avanzar en esta lucha. Hoy los venezolanos contamos indiscutiblemente con un apoyo internacional, especialmente el de los Estados Unidos. Y haciendo un punto y aparte con respecto al tema que venía desarrollando, me voy a referir a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Sería interesante llamar la atención y pedirle al embajador de Venezuela en los Estados Unidos, el embajador Carlos Becchio, ¿qué ha pasado que usted no se ha pronunciado
sobre un TPS a favor de los venezolanos en los Estados Unidos. Países como El Salvador, Honduras, gozan de ese beneficio dentro del territorio americano. Hoy los Estados Unidos cuentan con una masa importantísima de venezolanos que salieron despavoridos, la mayoría de ellos, por la persecución en caliente de parte del régimen, de la narcotiranía. Unos hasta quizás perdieron sus familiares en Venezuela a causa de ir o protestar en contra de la narcotiranía. Embajador Vecchio, sería interesante que usted, y hoy que se encuentra, por cierto, en Colombia, reunido con todos los embajadores que nombró el presidente interino de la República, Juan Guaidó, sería interesante que usted conversara con esos embajadores e hicieran una consulta a la administración del presidente Donald Trump y ver si es posible que usted encabece la solicitud de un TPS para los venezolanos. Le repito, en los Estados Unidos habitan un número importantísimo de venezolanos, carentes obviamente de documentación legal para llevar una vida sana y próspera dentro del territorio americano. Lo invito, embajador, a que usted alce su voz y solicite ante la administración del presidente Donald Trump y su equipo la solicitud de un TPS para los venezolanos. Finalmente, a los ciudadanos venezolanos, no podemos desmayar. Nosotros tenemos que tener la convicción de que esto es una batalla, y una batalla verdaderamente más que larga, más que dura, pero más que eso, una batalla con una crueldad jamás vista en toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nosotros mucho cuidado, no solamente del régimen, sino opositores, entre comillas, que dicen ser opositores del régimen y que están a nuestros alrededores. Tenemos que identificar al enemigo. Tenemos que identificar a todo lo que consideremos nosotros que verdaderamente no está pegado a la convicción de esta lucha. Dice Sun Tzu, para ir a una batalla tienes que conocer a tu enemigo, pero tiene que conocerte a ti mismo. Si no, vas a fracasar. Venezuela, llegó el momento de que todos nos unamos y vamos a luchar para lograr la libertad anhelada por todos nosotros.